como que agarró y quedó gruesa entonces Hach, no puedo no te pasa de un lado revienas es así y del otro güey mi ten abajo bajo cuánto es el tiempo que agarra y tiene uno ahorita verá es pues, su reventazo el otro día muchacha dije será que bajo el tirol de mi casa voy a bajar el tirol y sabes qué? Voy a que me pesa cemento pala todo y inmediatamente voy a poner liso mi pared cada ocurrencia que me tiene sucedido y me tiene el pasado lo chévere de esto es que uno agarra y echa a volar bastante su imaginación otro día segundo día yo dije sabes que voy a lavar mi ropa que está limpia o sea, sí está limpio, pero yo lo voy a volver a lavar. Voy a hacerlo. Ya estaba yo, Dios mío, por cómo no tengo piojos, para que yo me espulgue algo que yo haga, ¿verdad? Como cuando estabas chica y tienes tus piojos y tu mamá lo descubre y entonces agarra y a las 5 de la tarde empieza a mencionar los nombres de todos tus hermanos, pero tú sabes en tus adentros que eres tú porque a ti te está picando tu cabeza, está así, y entonces ella ya está sentada en la escarpa con una toalla que compro en Belice o su sábana blanca donde plancha, porque siempre se plancha con sábana blanca que se pone encima del burro, ah, para que sea más efectivo. Y entonces, ala, ahí empieza la espulgada y la marfilada, Dios, te hace... Así ah, tu mamá, yo al paso del tiempo entendí algo, porque tengo ido en mi terapia donde me tiene llevado mi patrona, que a mí no me dolía el marfil incrustado en mi cerebro, a mí lo que realmente me dolía era que persona que pase mi mamá, Dios? le tiene entrado Dios. De veras que ella es cliente frecuente de El Pio, una vergüenza que te daban, te aislaban en tu salón, así funcionaba antiguamente y así como funcionaba antiguamente muchas cosas es lo que estoy empleando hoy en día. Antiguamente, mira, ¿estás chichnac, estás fastidiado, qué? Hago. que es como decir, me siento un poco triste. Tú llegabas y se lo decías a tu mamá, y ahí inmediatamente tiene la respuesta: ¿Ah? ¿Por qué no vas a deshiervar el patio? ¿Por qué no lavas plato? ¿Ah? ¿Por qué no doblas tu ropa? agarras, haces eso y se te quita, es de terapia también porque se ocupa tu cabeza, ahorita estoy acomodando piedras, puro eso de rastreando piedras en mi, en mi patio, eso estoy haciendo, eso me tengo dedicado, digo ya que ya lo terminé voy a empezar a hacer mi maceta, tengo plantas, así lo tienes que hacer tú, estás alierta, estás estresada, ¿qué puedes hacer? Haz plantas, Haces las plantas, has, cuidas tu mata, abraza tu árbol. Si estás muy alterado o alterada, agarras y amenazas un árbol. Y ahí está, lo amenazas y dices, aquí te voy a dejar todo lo que mi cabeza está. Porque uno no se aquieta. Uno, ahorita que hay bastante tiempo, Dios mío, no te aquietas tu cabeza. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Puedes tejer, puedes bordar. Ahí está. Mi sobrina está haciendo piñata, como antiguamente hacías tu engrudo. Y como hay bastante sol, tú lo sacas en el sol y piñata. Cuando ya digamos salir del COVID, eso sí, agarras y lavas tus manos. Puro, eso tienes que hacer, puro lavado de mano, pero de verdad lavado de mano. No chen lavado de mano, lavado de mano. Ah, así se tiene que hacer. Eso del saludo nada más. Yo extraño abrazar a las personas. Ay, yo quiero abrazar a las personas, pero ahorita no. Persona que ves, yo siento que mi vecina tiene algo personal conmigo porque. La veo y entonces me saluda así, pero ella me hace como otra forma de saludarme. Y yo, vecina, así no, porque eso es otra cosa. Le digo, ¿tengo tiempo de hacer mi yoga? Si quieres en este momento, tú y yo nos ponemos para hacer completamente la yoga. En el momento, te repito que tu cabeza esté irin, irin, de aquí para allá. Tú, eres respiraciones, siento la música, siento el alivio y... Inhale usted en su casa, exhale, inhale, exhale, inhale, otra vez, vuelve a exhalar. Ah, agarro y hago así mis chakras cuando me veo es porque tengo venido acá dentro de Mérida a tomar mi clase de la yoga. Ahí voy muchacha porque estaba yo alterada. Entonces mi patrona me dijo, vamos a la clase de la yoga. Y yo le dije, yo no tengo nunca visto eso. Pero pues. Tú a mí me dices, vamos, yo agarro, voy, si es algo que yo voy a aprender y conocer, estoy dispuesta, dice esa muchacha, vamos, ocho de la noche, ocho de la noche, está ah, oscuro, tá, ya está oscuro, depende del horario, pero está oscuro. Y entonces dice ella, vamos a saludar el sol. Y está empezando mal las cosas, que yo saluda el sol a esta hora, esa muchacha que estará viendo que yo no estoy bien pero agarra, se pone así, estamos saludando el sol, pero tu pie tiene que estar así, ah, alineado. En, allá va la situación que si te hicieron cotrito o bats de chico, porque ahorita los niños ya no se les hace cotrito ni se les hace bats, ni taquito, que porque ya no es bueno. ¿Ah? Pero antiguamente te hacían cochito y entonces tienes tu pie así para que no quedes meco. Ah, entonces yo es por eso que agarro y puedo saludar al sol. Luego dice ella: Vamos, agarra, pone su pie así, hachbelo, así. Así es el equilibrio. Pero yo digo eso: en mi pueblo, hay, y, yo he hecho yoga de toda la vida porque, cómo no, tú estás lavando, ¿más si no? Estás lavando y estás, tienes puesto tu pie acá y estás dale y dale y dale y dale y dale y dale y dale, dale, está fácil, está acomodado tu cerebro, me lo está funcionando, acá tu cerebro que estás lavando en tu batea, tienes puesto tu pie acá, tienes el equilibrio, entonces no busques el equilibrio, tú agarras y haces como que estás lavando, inmediatamente, estás que lindo se siente en tu cerebro, luego dice ella, vamos a hacer la meditación, Vamos a respirar profundo y yo estoy respirando, peren de incienso. Y esas modalidades que prenden hoy en día, empieza uno. Entonces, entonces ¿será que toso? ¿Será que estornudo? ¿Será que qué hago? Digo así. Ah, pero está es la clase y todos están tranquilísimos de la vida. Y yo, pero ya sabes, uno que es buen yucateco, ahorita se tapa tu nariz. Uno, 20 grados se tapa tu nariz, se tapa tu nariz, le hablas a tu amiga, genial, más, no lo sé. está tentado mi rinitis. Entonces, es de Yucateco, entonces se tapa un venado tu nariz y está. y entonces empieza ella. Vamos a dejar pasar el pensamiento y yo, será que cerré el portón? Ya está es. Vamos a dejar fluir las ideas y mi cabeza, está. Ojalá en el frijol porque no tengo bicarbonato. Y todo eso lo tienes que hacer para que se aquiete tu cerebro. Hay su momento donde tienes que respirar para que se aquiete tu cerebro. Pues así agarré y fui a la clase de la yoga. Son las modernidades que uno aprende cuando llega a emerger. Yo soy de Human City. Un saludo para todo Human City. Les mando un abrazo a Papacha y todo. Yo soy de Human. Y en Human... Todos nos conocemos. Persona que tú no conozcas en humano o no te acuerdes de su nombre, no hay ningún problema. Tú agarras y le haces, psh, y la persona te va a voltear a ver. Porque yucateco que se respeta, tú le haces, psh, eh. es inmediato, ¿eh? es, psh, eh. si nos hace, psh, se cae a uno. Si a uno le hace, psh, 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 eso hace, hace a la persona. Ah, está uno acostumbrado a ese tipo de ruidos. Está uno, como cuando te preguntan, ¿cuánto es bastante? ¿Cuánto es bastante? Bastante. Si la persona te llega a decir bastante, eso nunca lo vas a terminar de contar. Pero son cosas que uno aprende desde que está chico. Como cuando tu mamá agarra y te dice, de la nada, tráeme el negociante que está allá. Y se voltea a ver la nada. Y de repente se le vuelve a acordar y te dice, ¿será posible que no lo veas? Y tú, güey, ¿será que yo ya no veo bien? ¿Será que necesito lentes? ¿Será que? Eh? Ya mero te pica. Y tú dices, ¿por qué me va a mandar mi mamá por algo que ya mero me pique? Y luego te dice, ya mero te come. Un favor no me puedes hacer. Ah, lo apunta y yo hasta agarro y veo si voy allá directo. Y ya en ese momento, ella ya no puede más con su paciencia. Agarra y te dice, desnegocié el negociante y me lo traes. En ese momento corre. A violenta, hashtag runner, llévale en su poder de ella todo lo que encuentres, porque si no va a ser un solo movimiento así. Eso es todo lo que va a hacer así, pero además te está viendo como yo te estoy viendo a ti, y ya hizo su chancla así, aunque tenga trabita, la chancla tiene su poder. ¿Cómo lo hizo? Eso, mira, mira. eso es de mamá, eso, mira. Eso es un don que se le da a ella, hace así, lanza la chancla, tú pudiste haber estudiado arco, balete y jazz, gira la chancla encima de ti, va en el fondo del patio de tu casa, puede atravesar la mata, árbol, todo, cruza a tu hermano o tu hermana y le pega, paquete qué te metes? ¿ah? Entonces continúa su trayecto, puede hacer boomerang en la albarrada, boom y boom, te encuentra. Desde chicos sabemos que el negociante no se crea ni se destruye, solo se transforma. Personas de otra parte de la república que esté gustando esto, el negociante viene siendo como el de ese, del centro de la república. Pásame el de ese que está allá. ¿Ah? Eso. Entonces, sobre todo cuando viene la persona que es Watch, el Watch se le quiere, el Watch se le estima, Watch se le dice a la persona que vive como en el centro de la república, es, ese es Watch, Watch. ¿Ah? Y entonces, después de la península, puede ser un poco Watch la persona. Y entonces, porque hablan cantado, porque dicen que nosotros hablamos un poco aporreado. Le digo. Hay veces, no siempre. Bueno, entonces muchas veces llegan y no entiende así. ¿Por qué me dice que le pase el negociante? Ya sabes. ¿eh? Yo pues porque así se dice acá. ¿eh? Yucateco y yucateca que se respeta acecha. ¿Qué es acechar? Acecha. Esto es acechar. ¿eh? tú estás viendo que tu vecina, tú, ya llegó un coche nuevo, acechas y dices, y cambia hasta su voz de uno, Está mi vecina, ay Dios mío, ya para un coche nuevo, ay de quién será, este no lo conocía, ah entonces viene tu hijo, espérate ahorita lo veo, ¿Eh? ay velo ya se bajó, está prendida su luz, tú estás preocupada porque cuánto va a pagar de luz tu vecina, es eso realmente y entonces lo fechas cuánto va a ser de veras pero no tienes que decir con esa voz porque no puedes decir ay ya paró otro coche o oh, cuánto irá a pagar de luz no no es no aplica no funciona ¡guay qué es! ay no te lo dije al día siguiente hasta sales a regar temprano vecina dormiste tarde noche es rebonito Mérida, así el ayuntamiento es de la blanca Mérida de que así tan limpio acá es también por nosotros porque es nuestra responsabilidad, ahí te reciclaje ahí te reciclaje, que agarras y pasas al contenedor, yo voy allá por el, ahí estén. Un negociante donde le lapas tu botella, agarras y lo metes, ¿ah? lo tiene puesto el ayuntamiento, pero yo agarro, voy y lo hago porque es mi cumplimiento como ciudadana que se le dice. Yo barro mi escarpa, acera, ¿para que le dicen? Yo lo barro, ahí lo deshierbo, porque tú agarras y deshierbas, ¿ah? como mi patio está chico está chico mi patio porque antiguamente tiene uno su patio grande cuando vives en tu pueblo yo cuando vivía en human city una cosa chiquita el cuarto está grande te supes te encaramas en tu hamaca nunca les pasó que jugaron así te sientas tú acá cruzas la hamaca y se sienta tu hermano o tu hermana de este lado y empieza aquello de uh, uh. Uh, empiezas a mecer porque había espacio para mecer y entonces estás meciendo. Y dale y dale, nave que estás haciendo. Apenas lo descubra tu mamá, agarra. Y, se van a caer, se van a caer. Una, dos, boom, Te caes. Las mamás siempre ven venir el futuro. Eh, ten confianza. Cuando te diga que te vas a caer, te estás cayendo. Así me pasaba antiguamente Entonces tienes tu hamaca Tienes matas Antiguamente tienes tu mata Tienes hasta esa mata de cómo se llama Ay, cómo se llama, donde hacías chicle No te acuerdas cómo se llama Ese Era de zapote Creo De zapote agarrabas y hacías tu chicle Y ahorita está chicos, casa de uno Uno que es de interés social, es sales, comedores, cocina Es baño, es mi perro, tengo mi perro Mi perro es malish Pero ahorita Ay Dios no le puedes decir el perro es malish. Ahorita el perro no lo llegas a subir en la red social o es reventada soca. El perro ahorita es hashtag criollo, hashtag mestizo, hashtag raza única el perro. Porque tú lo llegas a subir en el Instagram, lee el perro que le tienes puesto malish, problema en el que te metes, aquí que llevarlo en el doctor porque se altera el perro, entonces no entiende lo que le dijiste tienes que bajar su foto chiquito. Más invitaciones a comer tiene mi perro que yo. Hay fin de semana, el perro está más invitado a cosas que yo. Hay que ir a comprar regalo para que lleven cumpleaños de otro perro. Y así tiene sus amistades mi perro, porque yo lo saco a pasear. Yo lo llevo a pasear. Ahorita en las plazas todo es pet friendly, o sea, pet friendly para mí. ¿eh? ¿Ves el perro? Dios, está comprando con su tarjeta está pagando, el perro tiene más dinero que yo, más mutualista ya tiene el perro, ella, él empoderado, ¿Ah, y, yo, Dios. y entonces empieza a buscar amistades, y, y mi perro mira inmediatamente, también voy allá, en eso que hace acá, en el, en el slow food, Ahí también puedes ir a reciclar. El ayuntamiento tiene su petazo para que agarres y recicles. Entonces vas en el mercado orgánico, llega el gringo, inmediatamente le empieza a decir a tu perro Hello, Hi, Hey, yes. y el perro desbaratado haciendo su show gira da la vuelta regresa se para habla con el gringo, sabe inglés. Porque yo puedo estar hablando con él y no te hace caso. Hay días que no te hace caso. Y entonces agarramos y fuimos a la plaza, porque ahorita hay plazas, bastante plaza, bastante plaza. Y uno dice, ¿dónde hay tanta gente? ¿De dónde sale tanta gente? Porque está llena las plazas. Ah, y entonces fuimos a en la plaza y agarramos y entonces, niña, se empezó a llevar con un perro puk. El perro puk, Dios mío, la hora que lo veas está durmiendo, el perro está despierta. Dios mío, le digo a la muchacha, porque con todo respeto, le digo, ¿por qué no le pones Rup en su pecho? El Rup es la cura para todo. Tú tienes tos, pones Rup en tu pecho. Tú tienes calentura, lo pones en tus pies. No quieres ver a nadie, ponlo en tus ojos. Ya sabes que bien. Y entonces mi perro se empezó a llevar con él. Cuando veas el perro de gastritis, de colitis, de colon irritable, todo le da el perro ahorita. Es su nueva modalidad del perro. Entonces, muchacha, hay que llevarlo en el doctor. Doctor tres horas hay que darle su medicamento, mil quinientos solo para que, ahí te le doy su medicamento, está tirado, está tirado, ta, si, que, y le digo, tú, bueno, tú no piensas sanar, está acostado, no te habla, no te habla, no te habla, sabe lo que tiene hecho, y está allá, y está allá, ay de veras que tú, no se puede, le digo, en la vida también, si tú te enfermas, tu actitud es lo que te va a levantar, ay, entonces, lo estoy explicando a él, te lo explico a ti. Ahorita, tú tienes que ver qué clase y la información estás negociando. Porque hay veces, hay pleito hay en mi grupo de WhatsApp. Yo estoy metida en bastante grupo de WhatsApp. Pero estoy metida porque lo voy a confesar públicamente. Yo entro a arroba stickers. A eso me dedico. <laughs> Llega el gatito, gatito llorón, gatito llorón, lo amo. Es, es así, para eso estoy metida en ella, estoy metida en ella. Y están peleando en el grupo de WhatsApp. Es importante que tú hagas la indicación de lo que así, de una fuente fiable, ¿ah? que se les dice, porque hay veces estás compartiendo un audio que tú no lo sabes, ¿ah? que te están diciendo que están en la plaza o que no sé qué, con otro acento, no es la persona de acá, ¿ah? chócate en tu casa, quédate en tu casa, ahí ya estás bien. dentro de tu casa, pinta mandala, ya te lo diete, ve que, ay, desmenuza, desmenuzar, ¿qué? te da una paciencia. Que ahorita yo tengo un desmenuzado fino, carísimo. Ya sabes, me dieron un pavo, yo hice un cerro así de desmenuzado, de tan fino que está mi desmenuzado, de que ya lo terminé y con desmenuzando. Entonces está el cerro bonito, un pecho que compré, es lo que desmenucé de pollo completito. Hace sándwiches. Ah, es el momento de echar a volar tu creatividad y dices es que muy inventa en mi cocina es el momento que agarres y te sientes y digas voy a comer solo voy a comer o con tu familia tú agarres y digas vamos a comer a eso nos vamos a dedicar no nos vamos a meter en el teléfono vamos a hablar de pues, Vamos a conversar. Conversas, averiguas quién es tu abuelo, quién es tu abuela, quién es tu pariente, de dónde vienes, qué pueblo le gusta. más si a tu hijo le gusta. Come tomate, no le gusta. Si le gusta picante, no le gusta. Esas cosas que de repente en el día estamos girin, girin de un lado en otro, girin, girin. Porque hay tus momentos que uno agarra y se levanta. Y tienes que mantener tus hijos, tienes que mantener tu familia. Pero te tienes que mantener a ti como persona que se le dice. Yo hay veces, muchachas, desde que me digo arrancar una. Ya, agarraste, hiciste desayuno. Luego agarraste yo, sus hijos de mi patrona, los subo en el triciclo, hay que llevarlos a la escuela. Luego que los llevas a la escuela, vas en el súper, haces el martes todo lo que tengas que hacer, compras tu fruta, todo. Voy a hacer mi comida. Luego de que haces tu comida, jala, ya llegó la hora de ir a buscar a los chiquitos otra vez. Los vas a buscar, agarras uno en kinder, en primaria, en secundaria, los subes en tu triciclo, continúas tu trayecto. Ya vendí, ya entregué mi catálogo de Abon Impulso Andrea. Ve, todo, todo estoy vendiendo ahorita Oriflame, todo estoy vendiendo pero yo entrego el catálogo como antiguamente, porque ahorita ya toca que ay, te mandan el catálogo por Whatsapp a mí no me gusta eso esa modernidad es demasiado porque no tienes contacto con la persona antiguamente como este yema en el catálogo conversa contigo la persona ya te contó su problema ya se desahogó y lo chévere es que tú podías apuntar en el catálogo tu nombre y la persona que apuntaba su nombre ya sabes como toda la cuadra sabía qué es lo que la persona había comprado ¿eh? y entonces ves el catálogo y dices la vecina ya pidió de esto ponme mi nombre ya sabes, y ponías tu nombre, Chepita, entre paredes ponías dos, ¿eh? Y así era la venta antiguamente. Y entonces, pero en el WhatsApp pues ya no se sabe qué es lo que estás pidiendo. Y entonces regresas en tu casa, en, haces este, comida ya lo vas a servir, ves que los chiquitos agarren y hagan su tarea, ahorita lo googlean, ahorita porque es la tecnología que se les dice, pero te sientas, ves que lo hace, luego has hecho mi novela Hachioro un rato, porque yo soy persona, que yo no tengo problemas, pero si tú vienes, me cuentas, uno, yo lo agarro, ah, ya sabes. Estás llorando por algo, yo ahorita veo cómo le hago y lloro contigo. ¿eh? Entonces estoy así, estoy conversando todo y luego veo mi novela, ¡Ah, luego ya te dio la noche, ya lavaste, ya planchaste, ya barriste, ya sacudiste, y ya peleé con el polvo, porque ahorita mi hit es pelear con polvo. Tengo mi hit ahorita, tengo mi hit, como me tiene despachado mi patrona en mi casa, estoy sola en casa. Entonces, ¿de dónde sale tanto polvo? Cada que me levanto, ¿de dónde sale tanto polvo? Y yo pertenezco a esa generación empoderada, donde tú no hanterapiabas, no, tú agarrabas y cuídate cuando una mujer agarre manguera. ¿Por qué? Porque vas a empezar por el piso, pero te da una cosa que lo sientes desde acá, que inmediatamente voy a hacer la pared, luego el techo, abanico, lo voy a lavar de una vez. Haces todo eso y... Voy a limpiar ventana, voy a correr esto. ¿Sabes qué? Es más, limpié mi tinaco. Limpié mi tinaco, chiquita, estoy limpiando mi tinaco. Todo, todo eso estoy haciendo porque me da tiempo ahorita. Llega la hora que te duermes. ¡Uy! Y al día siguiente lo mismo. Está uno agarrando y aligerando y haciendo las carreras. Entonces, este es el momento para que tú no agarres y hagas las carreras. Para que te conectes en esto del Internet. Para que puedas disfrutar de ti también. Porque hay veces que uno no convives con tu persona. Ay, yo hay días me caigo. No me caigo tan bien. O sea, me caigo medio mal. Ya sabes. Pero no me hablo. No me hablo. Entonces, estoy así. No me hablo. Hasta que ya no puedo más. Me tengo que hablar. Entonces hablo con mi persona. Pero es muy importante como persona, ¿qué es lo que te digas en esta época de eso del COVID-19? Porque es lo que está en tu cabeza. Lo puede hacer muchas cosas. Si yo agarro y achoco en mi cabeza, que estoy desesperada, que tengo miedo que me va a pasar, que esto no te va a pasar nada si estás dentro de tu casa. ¿eh? No te va a pasar nada si lavas tu mano. No te va a pasar nada si piensas cosas bonitas. Si ah, revisa tu álbum cuando estabas chica. Puedes revisar tu álbum con chica, puedes contarle a tus hijos o tus hijas, o escribir también si estás en un momento, si estás sola, puedes escribir en las redes sociales cosas de, re bonitas de las que te acuerdes, puedes mandar mensaje, escribir las cartas, antiguamente se escribe cartas, ahorita ya ni hay las cartas, pero ya hay la tecnología, puedes así, si estás jalando buen internet, tú agarras y haces, comunicas, Háblale a aquellas personas, porque hay veces nos olvidamos hasta de su voz, de las personas, de tanto que estamos aligerando en el día a día y corriendo. Agarra, habla con calma con tu mamá, habla con calma. Pues, con tus personas que te rodean, tu primo, tu prima, aquellos con los que te encerraban para que te diera varicela. ¿Te acuerdas de esa época? Ay, ay, ay dios, varicela, que encierren a los chiquitos allá para que les dé a todos. Entonces, esas cosas que vivimos cuando estábamos chicos. Acuérdate cuando jugabas en el fondo del patio de tu casa, cuando eras emprendedor o emprendedora y tu primer negocio era agarrar y vender panuchos, panuchos de hoja, de árbol, y le ponías tierra. Kirits tu mano, una cosa, pero desmenuzaba la tierra, echabas a volar tu imaginación, muéstrale esos juegos a tus hijos, muéstrale eso, comparte eso con tus sobrinos, con tus sobrinas, como jugábamos antiguamente, ¿ah? Baila con la escoba, baila con el jalador, ten tu cita, hazlo porque sabes que ahorita si tienes lo de la tecnología puedes agarrar, hacer tu ejercicio, tienes bloque en tu casa, lo alzas, haces tu bíceps, tu tríceps, todo, ala tienes tu casa, yo en la mesa, giri, girín, estoy dando las vueltas, girín, a eso me tengo dedicado, no tengo agarrado a nadie en Head para dar nueve vueltas, pero agarro y doy las vueltas, dale, 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 y. Importante, solo por hoy. Agarras y dices solo por hoy. Pon notas. Puedes poner nota en tu refri, puedes poner nota en tu tocador, puedes poner nota en tu trinchante. ¿ah? Que vamos a salir de esto, que vamos a estar bien, que todo va a estar chévere, pero que si nos cuidamos. ¿ah? Pero haz su ejercicio, aliméntate bien. Y ahí hiciste tu súper, aliméntate, resquete bien. Yo limón y tomando en la mañana, pero eso me lo dijo mi amiga, en que me dijo, ahí le, le dije. Voy a cuidar mi alimentación, me voy a poner a dieta, lo voy a aprovechar la cuarentena. Y ella me dijo, lo que tienes que hacer, me dijo ella, tienes que tomar limón con agua caliente en la mañana y jengibre. Ahí me arde mi barriga y yo, está buenísimo esto. Luego me dice, le digo, me arde mi barriga. Y luego dice ella, no, lo que tienes que hacer es agua caliente, limón, miel y cúrcuma y muy bueno esto, muy bueno. Pero este sistema inmunológico que lo está negociando, o se lo está dejando bien. Luego dice ella: ponle canela, estoy sudando como contratada, no hay filtro que me ayude. Y yo me arranco de mi zumba. Ya cuando digo arrancarme, sal, pero mira, con todo, ya tengo varios pasos. Yo estoy logrando varias cosas. Y ahí te etiquetan allá dentro del Instagram y te dicen: tienes que hacer abdominal, no abdominal, ¿cómo se llama eso? La Tía, muchacho, para que yo grabe tres veces lo tuve que hacer, tenías que hacer de cinco, un dolo Es como primer día de gimnasio, primer día que te metes en el gimnasio tienes que acabar con la máquina, estás, dale, 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 trufo, dale, dale, dale. Ay, en la tarde, estás... ay, 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 al día siguiente, ay, 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 ay. subes escalera y te preguntan, ¿Y a ti ¿qué te pasa? Estoy haciendo ejercicio, o sea, lo presumes, ya sabes. Mediodía todos van a comer panuchos, albu, empanada. Tú sacas tu barrita de Special que y está tu barriga chino teo hambre, teo hambre. Pero dice mi amiga, tienes que tomar 5 litros de agua. 5 es un problema. Muchachos, vienes en el centro, ¿dónde wishas? O sea, en pichetas 15 pesos la wishada. Está caro? está caro? está elevado el precio. Le digo, es eh, sí, y hasta te lo No ni lo quiero llevar. Pero ahí está. Entonces. Dices así, güey, pero está funcionando bien porque estás tomando tu agua también. Ahorita toma hidrata, te toma tu agua. Luego, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago para bar? ¿Qué hago? Ay, miña, me metí en una cosa que se llama CrossFit. Y en el CrossFit te dan una llanta para que juegues desde que llegas. ¿Qué? Estás dale y dale y dale tu llanta. Creo que es para el sol. Bueno, esto que ves acá no es sohol, es para abanicar a la persona que te bajo de tu persona. Así, pero uno lo necesita tener. salivio, alivio tener esto. Sí, tienes sohol, ya te vi. <laughs> Entonces, usted siéntalo, tóquelo, siéntase orgulloso de las partes de su cuerpo. ¿ah? Esto es su sohol de uno y uno sirve para abanicar. Acuestas a tu hijo en el tub de tu hamaca, o sea, tub es cuando está la hamaca, pones aquí. Y el nene va de este lado, eso es el tup de la maca. Entonces haces así se abanica el nene. Y entonces estás bailando, estás con Nelson, Cancela, con todo y jala, jala, se mueve y yeah, yeah, yeah. varios movimientos que se van llevando a cabo. Ay, yo vi vi el baile, lo vieron. Qué cosa. Estaba yo atrás vendiendo kibis. Ay, amo a Nelson Cancela y clan también lo amo. Estoy preocupada por el baile, eso estoy preocupada, eso me está girando en mi cabeza, cuando voy a ir en el baile? Dios mío, pero va a llegar el día y el día que llegue el baile, yo voy a estar, pero mira, ultra preparada, pero viene una cosa espectacular. Y entonces agarré y me metí al crossfit y ese crossfit de repente, hay unos tubos donde te subes y al lado como una lata de leche, nido, con un talco y hasta mi cuello lo puse. Y está dale y dale y dale y dale y dale y dale. Y está liderando eso. Y entonces los la muchacha se acaba, eso te mandan a correr. Estás corriendo, estás aliderando Uy, pero estoy alterada. Llego de mi casa, ¿qué hago? ¿Será que voy a barrer? ¿Será que voy a trapear? No, ahí está, eché el agua. Luego, ¿será que deshiervo mi patio? Din, 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 se acabó el patio, ya estuvo, porque es casa de Infonavita, chico, es lo que te digo. Niño, ya estuvo, ya me voy. ¿ni ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? Ah, ese día todo hice. No me veas al día siguiente, no me hables. Al día siguiente estoy, ay, 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 ay. Me mandas foto, me mandas meme, me estoy riendo. 70 grupos de WhatsApp tienes. El día que tú quieres conversar, nadie quiere conversar contigo. No sé por qué. Pero el día que tú no checas tu teléfono, ese día, muchacho, 232 mensajes. ¿En qué momento hablaron tanto? ¿Ah? Nadie me avisó. Pero siempre en el grupo de WhatsApp hay alguien que te hace un resumen. Mapa conceptual, pone todo, es más, si puede, llega a tu casa y te muestra diapositiva, es más, si puede, agarra y te da la respuesta de lo que tienes que contestar porque te dice, checa grupo de WhatsApp, al principio se están poniendo de acuerdo, de medio todas las actividades que todos tienen que hacer y por qué no pueden, y abajo no se han puesto de acuerdo. Entonces, eso sucede. Y, agarre y, Die, si algo es para ti, déjalo ir regresa, es tuyo, si no, nunca lo ve, deje el ejercicio, lo de, lo de, y ya está, santa paz, aunque yo vivía de la clase muestra, es la verdad, porque yo, cualquier lado que voy, voy en la clase muestra agarro, voy a la clase muestra, ahí me voy a meter en unas bicicletas, muchachos, están las luces de colores, está todo, y está la bicicleta, y estamos subiendo la montaña, y yo llegué a mi casa de altera, todavía estoy así, estoy así, estoy así, en la bicicleta, pero ese ejercicio es la modernidad que hay ahorita dentro de Mérida, ¿eh? en las bicicletas, girin 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 te está haciendo, ¿qué? Pedí una faja colombiana ahorita ya hay la modalidad que tú agarras y en el internet pide las cosas, te lo mandan te lo mandan muchachos ahí pedí mi bota también, ¿qué? ¿sabes qué lindo? me lo mostró su hija de mi patrona toma la bota, dice así, ahí está la bota lo muestro en la computadora pide la bota, llega la bota, hasta acá me llega la bota, porque yo estoy chiquitita soy yucateca, entonces quién sabe a quién le vimos de parte del mundo la bota entonces llega hasta acá la bota pongo mi bota para ir en Ishimakuil estoy andando empoderada, segunda vez en mi vida que pongo mi bota y de repente siento que algo me hace falta y yo algo está pasando, <laughs> cayó mi suela y, estoy... y estás haciendo así y todo eso que se te cruza en tu cabeza cuando se cae mi suela Dios mío qué voy a hacer, Ay, será que no tengo pegamento cordón, todo en mi bolsa porque uno que es mujer tienes todo en tu bulto, y ibuprofeno, Para paracetamol, paracetamol. eso es la obra de mutualista todo lo que puedes, libro que nunca vas a leer en la vida, pero lo tienes allá por cualquier cosa. Tienes tu zapá de llaves, solo usas dos llaves, pero lo demás lo tienes allá por seguridad. Hasta plancha de pelo llega a meter uno, porque no estás conforme. Si tu pelo está rizado, quieres que quede lacio. Si está lacio tu pelo, quieres que quede rizado tu pelo. Todo eso tienes puesto allá en tu bulto. Tienes puesto un limón, tienes puesto azúcar que agarraste en una tienda de 24 horas todo eso tienes achocado en tu bulto hasta el libro, todo, todo tienes puesto, Ay, ¿para qué? para el momento de, pues es que da seguridad, en su bulto de uno da seguridad y no tenía yo, pero mi amiga inmediatamente, que nunca te falte tu amiga, que todo tiene en su bulto, de repente ella de la nada agarra y saca colación, saca cierre, saca todo, costurero, todo, saco pegamento, me pegó mi suela, una cosa hasta tu chancla, porque en tu bulto nunca debe faltar tu chancla. Tú llegas en tu trabajo como de ese tamaño, cuando te quitas como así, de que ya quitaste tu plataforma, pero es para que descanse tu pie, ese alivio que uno siente cuando ay, es mi pie, pones tu chancla, qué cosa tan linda y placentera. Ahorita que estás en tu casa lo puedes vivir. Yo amo andar así mis zapatos. Me encanta así mi zapato y ahorita lo estoy disfrutando más ¿sí que no tengo que poner mi zapato. Entonces pedimos la faja en internet llega la faja, muchacha colombiana. Mediano día porque no voy a exagerar también como de este tamaño? Entre varias personas me lo tuvieron que venir a poner." Niña, ahí lo ponen. Qué una cosa. Heretado, el último respiro es el de gloria Respiras profundo, cierras el cierre, negocias el botón Te paras y estás Chuchu, queda como por acá Tienes tu arete largo, entra de collar de una vez Ya estuvo <laughs> Sale un sobrante acá, lo tienes que meter Atrás está la varilla, está punzando La varilla, así está incrustado En tu estómago, en tu cadera Llegas en la fiesta, ¿verdad? ¿Quieres tomar algo? algo? ¿Eh, eh? ¿Quieres comer algo? ¿Eh, eh? Te invite, vas a bailar hasta si bailas. Porque está parejo ella. Y de repente llega un momento que no puedes más. Agarras y le dices a tu amiga. Y eso uno lo entiende, ya sabes. Cuando alguien te diga. Eso es. Si no lo entiende, ella le dice. maño, maño, maño. Uno no habla, claro. Tú llegas en la puerta de su casa de una persona y enseguida. Y entonces, acompáñame, acompáñame, acompáñame. Acompáñame al baño. Llego al baño y le digo, córtame mi faja, por favor. Córtamelo, no lo aguanto. ¡Córtamelo, por favor! ¡Hey! Muchísimas gracias, les mando un abrazo con muchísimo cariño. Gracias a la Dirección de Cultura, gracias al Ayuntamiento de Mérida, también de toda la pre prevención, de todo lo que hay que lavar mano, de todo lo que hay que andar su cubreboca, de todo lo que tienes que quedar achocado en tu casa por tu bien, por el mío, por el bien de todos. Ah. Esto es re chévere, que le traigan a usted el humor, porque hay que reírnos, hay que disfrutar, hay que disfrutar este momento que estamos en casa y encontrarnos, pues, con nuestros seres queridos, con nuestra familia. Hay que decirles lo mucho que los queremos, lo mucho, así que bien nos sentimos de que estén bien y hay que pensar que vamos a tener salud porque nos estamos cuidando. Seguramente tú te estás cuidando bastante para cuidarte a ti, para cuidarme a mí, para cuidar a todos. Muchísimas gracias, muy buenas, porque no sé a qué nos lo vas a gustar. Te van, bueno, abrazo y ya, ya que estés